Personal técnico del Ayuntamiento de Marchamalo, junto con el alcalde Rafael Esteban, ha mantenido una reunión con los responsables y técnicos del puerto de Tarragona, encabezados por su presidente José María Cruzet. Todo ello para concretar los detalles de lo que será el comienzo de las obras del nuevo puerto seco que se ubicará en la ciudad del transporte. El tráfico de mercancías ha crecido en el puerto de Tarragona un 6,5% en los primeros ocho meses de este año, con 22,3 millones de toneladas gestionadas, cifras muy cercanas a las máximas de los años anteriores a la crisis económica. Y con la determinación de seguir creciendo al establecer una base de operaciones en marcha malo, referencia para toda la zona centro de España.